Hola, este es nuestro tercer video. Nos saltamos febrero porque... ya, bájate, ándate, ya. Nos saltamos febrero. Nos saltamos febrero porque no hicimos nada. No. Bueno, igual estuvo más frío. Nevó. Porque no hicimos nada. Y por lo tanto no salimos. Y la Caro dice, no hicimos nada, pero igual hicimos cosas. Igual hay cosas grabadas de febrero, pero fueron pocas. Más que nada este mes fuimos a parquecitos a echarnos. No fuimos a subir ningún cerro, porque Hannah está enferma. De flojo. Cuando fuimos ese día super primaveral que hicieron como 20 grados, no sé cuánto hicieron. No me afecté. Bueno, ese día Jano se antojó, porque la gente estaba haciendo asado, se antojó de asado. ¿Por qué me tiráis la pelota a mí? Pero si tú te antojaste, dijiste, vamos a comprar una asadera. Y fuimos. Ya, esta vez eso sí no vamos a comentar todo el video. Vamos a dejar que corra. Vamos para adelante. Exacto. Ahí esta vez voy a ser más seria. Porque me dijeron algunos comentarios así como que esa no era yo, así tirando la talla. Así que ahora pura serie. Que así soy yo. Estamos en el Pike Place Market. Vinimos a comprar ají de color porque en ninguna otra parte venden. Y aprovechamos de comprar palmeritas. ¿Dónde le diste? Oh, se asustó. Estoy alimentando a los animales salvajes, que eso no se debe hacer. Pero mira, tiene hambre y quiere palmeras. Cuando fuimos a Olimpia, y ahí es Jano a poner los videos de cuando fuimos a Olimpia y las fotos, porque eso no lo hemos puesto en los videos. Yo no sé cómo es que el clima cambia tanto, pero cuando volvíamos de ese lugar que estaba despejado, 20 minutos después, camino a la casa, estaba nevando. Y nevó como por media hora y paró. Así que fue muy raro, pero nevó fuerte. La Caro bajó a ver la nieve. Es que soy guaso todavía. Espero no ofender a nadie con mi comentario. Fuimos un día de playa a un pueblito que se llama Muquilteo, tiene un faro histórico, y entrevisté a Javiera, la hija mayor de Domingo, sobre el tema de la violencia, los tiroteos en los colegios, porque en su colegio hicieron una demostración y a mí me sirvió como ejercicio para ver cómo posicionan la cámara, el micrófono, cómo guiarla en las preguntas, y ella aceptó, así que hice un video muy breve sobre eso. Y lo voy a compartir aquí.
El 14 de marzo en el colegio hubo un walkout, que es en donde nosotros salimos del colegio y nos ponemos ahí al frente del colegio y empezamos a hablar sobre las cosas que han pasado, que hizo, que causaron la protesta. La gente se empezó a poner súper así ansiosa y cosas así y dijeron ya, no más. Lo que estamos intentando hacer ahora es hacer race awareness y cosas así. La cosa estaba más dirigida a los seniors porque ellos son los que van a salir y van a poder, dentro de poco tiempo, van a poder votar y van a poder dar su opinión para que si funcione bien para la sociedad y cosas así. Lejano quiso grabar hoy día aquí en la playa con 18 grados para reírse de la Isa y todo lo que dije en el video de ayer acerca de que está llegando la primavera. Quiero mostrar que ya hay indicios de primavera, porque aquí no hay nieve, ya se está yendo. Obviamente todavía hay muchas partes que queda, pero si se fijan, el pasto ya le está ganando a la nieve. Aquí también está llegando la primavera. Estoy leyendo el libro que me regaló Jano para mi cumpleaños. Es la biografía de García Márquez. Voy en que se ganó el Oscar. Va. Voy en que se ganó el Nobel. Vinimos al arboreto en Seattle a ver a los pajaritos y porque hay un tren que pasa por el agua y tiene muchos puentes y quiero ver algún mamífero, una nutria o algo así y pájaros, hay unos bien grandes. Vamos a sentarte ahí. ¿Cierto? ¡Hola! ¡Hola! ¡Te escucho mal! ¡No! ¡No! Estábamos en el parque y vimos dos águilas volando. Estaban dando círculos aquí encima nuestro y de repente una se desvió y fue un árbol. Después de mucho rato salió el árbol con una rama bien grande, del porte de ella. Y las águilas abiertas y con las alas abiertas son bien grandes. Y se fue a parar al arbolito de allá. Y ahora estábamos grabando el video explicando esto y volvió a pasar lo mismo. Así que descubrimos dónde vive esta pareja de águilas. Vamos a tratar de sacarle fotos. Me voy a hacer pipí.